gracias a nosotras, la marca experta en protección femenina, te presentamos a Thalía. Yo me llamo Thalía. ¡Bienvenida, Thalía! Recibe el cariño del público, como casi todos nuestros participantes. Vamos a escuchar a los miembros del jurado a continuación. Hola, Thalía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contenta, muy qué feliz. Bueno, qué bueno, aquí. Estás guapísima como siempre, eso ya estás acostumbrada a escucharlo, ¿no? Tienes una figura preciosa. Y tienes una escena maravillosa en, claro, este tipo de canciones. Ahora habría que ver cómo te desenvuelves en un tema más romántico de Thalía. Tu voz, yo te sentí el día de hoy, voy a serte bien sincera, algo preocupada, no sé por qué. Y por eso sentí que esas mañas que tiene la voz de Thalía en ciertas palabras,
las abandonaste porque ella es tiene una voz preciosa, pero lo que más se destaca de Thalía es cuando empuja o cuando tu cuerpo y habla y canta muy, muy amañada, ¿no? Entonces, yo te sentí un poco distraída. No sé por qué, no sé si algo está pasando en ti, pero tu espectáculo siempre es muy bonito. Hay que trabajar un poquito, nada más. Más que tus otras presentaciones. Alejada. ¿Qué tal, Thalía? Tú bella como siempre y nos ofreces un espectáculo. O sea, en escena eres súper buena. Y me gusta porque no te estás pasando de baile. O sea, estás poniendo lo justo y necesario así como lo hace ella. ¿Ya? Ahora, en tu voz... Tu voz sigue sonando más dulce que la de ella. Ella tiene una voz súper sensual, pero qué manera de abrir la boca y sacar toda su voz. A ti te falta todavía en eso. Tienes que trabajar en eso. Mira, en las estrofas, todas las terminaciones, labios, verano, brazos, tú lo haces chiquito. En cambio, ella, como tú dices, puja y lo saca. Eso falta en ti, tienes que exagerarlo más. Tu voz no puede sonar dulce. Thalía no tiene una voz dulce. Tiene una voz muy sensual que es diferente y pone toda su potencia y saca todo lo que tiene, ¿no? Tendrías que trabajar en eso. Thalía, buenas noches. Felicitaciones. Una vez más, un espectáculo precioso. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación cuando te veo de que la... Tú no tienes conciencia de la gravedad, o sea, de la gravedad que nos pesa a todos, que el cuerpo pesa y molesta. Tú flotas en el aire porque tienes un cuerpo tan en armonía con tu espíritu, que porque yo soy convencido que somos un espíritu atrapado en este cuerpo, entonces un ser espiritual. Tú acortas esa distancia, pareciera que tu cuerpo flota, es etéreo, y eso te hace desplazarte por el escenario con una felicidad, con una armonía entre cuerpo y espíritu que no lo veo en otros participantes, ni siquiera en la propia Thalía, fíjate lo que te digo. Y eso lo hace que sea un espectáculo muy atractivo desde el punto de vista visual. Ahora, desde lo vocal, estoy de acuerdo con ustedes y siento que eso tiene que ver también con las mexicanas y los mexicanos tienen ese punto de ¡ah! Y cuando se ríen ¡ah! Siempre se hace una broma, claro. Así, nah, nah, así, nah. Así, como, ¿cierto? Ellos son... Exagerados. Claro, y dicen, nah, es broma, güey. Claro, es una broma. Ah, sí, nah, sí, es broma. Claro, si no, pregúntale a Alejandra Guzmán, claro. Que no va en armonía con su cuerpo. Claro, no, pero... ¿Cómo va, Thalía? Y hablan así, ¿me entiendes? Y los hombres son machotes y cantan. Y las mujeres también tienen ese punto en que le ponen más fuerza a la... No es como aquí en América del Sur, que es como más suavecito. Claro. Parecía a rato que estabas cantando muy, muy de América del Sur, ¿no? Entonces, mira eso bien, trabájalo, vas a tener que salir a lo mejor de esta condición etérea en la que tú te encuentras para aterrizar un poco más al mundo material y sacar ese vozarrón que estamos esperando. Pero a mí me parece que tú lo haces precioso. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta. Muchas gracias. Thalía, muchas gracias. Gracias.